Muchas gracias. Una sensación muy fuerte, nueva, porque me encontré con mi hijo. Pude hablar con él, pude, qué sé yo, como madre hacerle preguntas, dirigirme con mis sentimientos, con mi dolor, y una sensación de paz, porque sé dónde está él, que fueron 36 años de tanta lucha, y venir a Malvinas y decir está acá o está allá, ahora sé que está en su cruz. Ni guerras. Oremos, te lo pedimos, Señor. Se cierra muy bien. Me cierro con, no con alegría, pero sino con la satisfacción de que voy a venir, me voy a encontrar con él, como hice hoy, hablé, conversé con él. Y bueno, tengo eso, ese encuentro de amor y de paz. Creo que en todos va a quedar por siempre esta imagen de contraste de lo alejado, de la soledad y de pronto tener un cementerio de Darwin poblado, de reencuentro, donde por fin nuevamente afloró y celebramos la vida. As a military man, this has huge significance to me. There is a huge honour between all militaries, but I think in particular the British military and the Argentine military. There is huge respect from both sides of what has happened here in 1982.